Bienvenidos a Plan Shocker. Ya tenemos el episodio 16, que es el episodio de la boda. Lo han llamado Si Quiero. Y os voy a decir, en primer lugar, las ilustraciones las he subido a mi TikTok. Así que en la cajita de descripción tenéis mi TikTok, os podéis ir allí y ver las ilustraciones de las 6 rutas. Porque sí, se sumó Eric y tenemos esas 3 y esas 3. Tenemos 6 rutas. ¿Qué dice? Tienes muchas ganas de que llegue el gran día, el día en que te convertirás en su mujer. Y vas soñando mucho tiempo este día, aún te queda mucho por hacer antes de dar el sí. Una boda no se prepara en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo cuando quieres que todo sea perfecto. En este episodio hay 6 conjuntos. No serás la única en ponerte de punta en blanco, ya que hay conjuntos para tu pareja. Según tu vestido de novia y tus selecciones, podrás ganar hasta 6 imágenes, una por cada crush. Os informo, está diciendo la gente que es un episodio corto y he leído por ahí que han gastado unos 600-700 puntos de acción. Vamos a ver los conjuntos y luego igual vamos a una encuesta a ver cuál os gusta más. Estos, no hagáis caso a mi móvil. Estos 3 conjuntos, este de aquí es el de Natalia. Lo que no entiendo es por qué el velo va por dentro en vez de por encima. Pero bueno, conjunto de Natalia, el del medio es de Ryan y este de aquí es el de Castia. Os debo decir que el vestido que más me ha gustado ha sido el de la ruta Castia. Y luego estos 3 de aquí abajo, este es de Hyun. El de azul no me gusta nada. Este del medio es de Priya, que qué casualidad, Priya lleva el mismo que su red, que yo eso no lo hubiera hecho, es en plan de que cada una tenga su propia personalidad, no ir las dos con el mismo vestido. Y este de aquí es de Eric. Y este también me ha encantado, lo único que me hubiera gustado que la falda fuera larga. Este con la falda larga, porque esta parte de arriba me encanta. Y esos son los 6 conjuntos que tenemos. Tened en cuenta también que los ramos ya nos los mostraron y la gente creía que este sería de Nathaniel porque es alérgico al polen y las suculentas no tienen polen. Pues no, lo han puesto a Hyun y para Nathaniel nos han puesto este. Yo no sé qué va a hacer el pobre con el polen, pero bueno, ellos sabrán. En nota de Agatha, he leído por ahí que lo que te da la tía es que se vea a tu pareja contigo o algo así. Quería darte una sorpresa, pero parece que mis capacidades ya no son lo que eran. Estás increíblemente espectacular, me recuerdas el día que tu madre se casó con Philip. Quería darte esto, lo he mandado a hacer a tu medida para que su amor resuene por toda la inmensidad numérica. Ya me diréis qué es eso. Y nada, esta es toda la información del último episodio que ha salido. Esta imagen me encanta, va a ser la portada del vídeo. Y hoy no os lo puedo subir porque ya me voy a ir a trabajar al hospital. Mañana por la mañana tengo médico, tengo que ir al gimnasio por la tarde al hospital. Así que con un poco de suerte, el viernes voy a intentar ir subiendo en primer lugar la ruta Castile, porque ya sabéis que yo hago encuestas. La ruta Castile es la que está subida completa, entonces será la primera boda en subirse. Luego cuando termine de subir la ruta Natalia, que los miembros la tienen ya completa. Los no miembros les voy actualizando los vídeos, poniendo a públicos conforme pasa el tiempo. Entonces, que los miembros van a tener acceso antes que el resto de la gente. Entonces, en primer lugar Castile. Luego Natalia, luego acordamos que Ryan, luego Hyun, luego Priya, y cuando ya tengo las 5 rutas finiquitadas, hacemos la ruta de Eric, que claro que este tenía que empezar desde el episodio 12, para que nos salga su ruta. Y bueno, esto es todo, sin más me despido, nos vemos para la próxima, chao.